El primer vídeo que colgaremos, no sé cuándo, suponemos que durante las próximas horas en vegabajadigital.com, en estas entrevistas desde la webcam. Así es que puedes saludar a la cámara, Ahora estamos ahí en la esquina. habrá que venir bien peinado y bien arreglado. No se puede venir de cualquier manera a la radio. Esto ya no es radio, esto es más que radio. Aunque bueno, yo estoy aquí detrás, a mí no se me ve. Aquí no. A mí no se me ve, así es que yo puedo seguir con estos pelos. Será posible. Bueno, don Manuel, vamos con la Concejalía de Comercio y con asuntos que también le atañen, como por ejemplo los de mercado. Sobre esto del mercado, ¿hay noticias? No sé, porque claro, la gente dirá, ¿pero todavía están dando vueltas con eso? Pues sí, a estas Bueno, alturas, todavía. noticias, vamos, podríamos decir positivas y noticias negativas. Noticias que podríamos decir positivas, pues que están en marcha todos los mecanismos para proceder al traslado del mercado de los martes y que avanzan a buen ritmo. Mañana mismo tengo una reunión en la concejalía con personal técnico, policía local, etcétera, para valorar todos los detalles de última hora y nos hace ilusión hacerlo lo más rápidamente posible. Las fiestas de Navidad están aquí al lado y serían a lo mejor una buena fecha para inaugurar una nueva ubicación. Lo dejo ahí en el aire. Así, ¿no? Así. Pero bueno, tampoco sería dentro de mucho. O sea, que dice usted que para las fiestas de Navidad cree que se podría inaugurar nueva ubicación. Podría ser. Pero esto, pasando rodillo, ¿puede el equipo de gobierno, negociando todavía con el PP, piensa usted que los del PP El van a PP dar me ha su brazo a demostrado torcer? poca capacidad de diálogo porque no ha hecho ninguna propuesta alternativa, pero haciendo investigación jurídica, investigación legal, normativa, pues nos lo permite y como nos lo permite, pues con la ordenanza que está en marcha, con lo que queda de ordenanza del 2008, permite la posibilidad de ese traslado, pues vamos a utilizar las armas que tenemos en nuestra mano. La noticia negativa que te comentaba es que día a día siguen llegando al ayuntamiento solicitudes para adjudicación de puestos de mercado, sigue incrementando el número de familias que desean tener un puesto en en alguno de los mercados de Orihuela para poder trabajar y ganarse la vida, y ahí, por desgracia, sí que tengo que decir que estamos atados de pies y manos por la falta de voluntad política del Partido Popular. Ahí sí que es necesaria una ordenanza nueva para poder adjudicar con todas las garantías legales sin que nadie lo pueda tumbar y volver atrás. Y la explicación es muy sencilla, como explicaba el día del pleno. Puedo hacer el concurso de adjudicación más transparente del mundo, con la mayor participación de todos. El decreto 65/2012, como tiene un punto que dice que la adjudicación se hará en base a lo que regule la ordenanza municipal, aquel que se quede fuera, por muy transparente que sea el proceso, podría recurrir ante un juzgado y tirarlo atrás. Entonces, jugar con las expectativas, con las ilusiones, con el dinero de la gente, yo no lo voy a hacer. Que una persona haga una inversión económica tras una adjudicación en toda regla y que luego un juez lo tire para atrás y esa persona pierda ese dinero invertido, yo no lo voy a hacer, ni en conciencia, ni creo que políticamente sea correcto. No podemos jugar con la ilusión de la gente y es un deber de responsabilidad política el que lleguemos a acuerdos. Y aquellos que han votado que no a una propuesta de ordenanza tienen la obligación política y moral de dar una alternativa. Y a día de hoy no han presentado ninguna alternativa. Bueno, nos quedamos con eso y con que por fechas navideñas la Ocarasa y su entorno, ¿no? Quedamos en eso. Fue la última propuesta. Será Sí, la ubicación del mercado de los martes. esa sería la ubicación y esa es nuestra ilusión a día de hoy, poder hacerlo de forma casi inmediata. Muy bien, pues nada, la verdad es que para no haber querido hablar del mercado, casi no tener muchas más noticias. Pues ahí la tenemos. De la campaña de Navidad, ¿qué nos cuenta? Porque se acerca Navidad, aunque usted vaya con camisa de manga corta y Es aunque que parezca hace mentira, un sol de claro, no, justicia si por eso le todavía. iba a decir, si usted lleva camisa, porque hace calor todavía, o al menos no el frío que tendría que hacer en estas fechas. Cuéntenos qué se está haciendo, qué es lo que se está trabajando desde el ayuntamiento con los comerciantes. Bien, esta concejalía, como siempre ha dicho, tiene una deuda moral, o no una deuda moral, un compromiso con los comerciantes para que el comercio de Orihuela pueda desarrollarse, pueda promocionarse y volver a ser un referente en toda la comarca. Y desde la concejalía, pues estamos poniendo en marcha, pues como viene siendo costumbre, este año con más fuerza todavía, es la campaña de Navidad. Y desde el convenio que tenemos con la Cámara de Comercio, la agencia AFIC,
Queremos desarrollar una intensa y amplia campaña en los 3 fines de semana, llamémosle, de vacaciones, de 21, 22 de diciembre, de 28, 29 de diciembre y de 3 y 4 de enero, que va a consistir a grandes rasgos, estamos todavía perfilando los guiones, pero va a consistir en actuaciones musicales en la calle, animación musical navideña en la calle y actividades destinadas a la población infantil, castillos hinchables, toro mecánico infantil. Queremos hacer una serie de actividades en diversos puntos estratégicos del eje comercial de la ciudad, como puede ser la Plaza del Salvador en la calle Mayor, casco antiguo, como por supuesto no te puede ser de otra manera en la Glorieta Gabriel Miró, como va a ser también la Plaza Nueva o como va a ser la Plaza San Sebastián. En esos 4 puntos neurálgicos del eje comercial de la ciudad, en esos fines de semana vamos a tener actividades fijas, actividades estables de animación infantil y en las calles, pasacalles de animación musical navideña y con actividades que estamos todavía también preparando junto a esos pasacalles musicales. No está mal, no está Es mal, ¿eh? poner gente en la Sí, calle, bueno, que pasen por el animar. eje comercial y disfruten y puedan valorar la oferta comercial que el comercio de Orihuela puede poner en sus ojos. También está trabajando con los comerciantes esto del centro comercial urbano. ¿Esto qué es? Efectivamente, esa es la otra gran apuesta de la Concejalía de Comercio para promocionar el comercio orolano y en base a un proyecto elaborado a través del Plateco, de elaborar lo que se llama centro comercial urbano, que es ni más ni menos que todo el eje comercial que viene de la calle Mayor, calle San Pascual, incluyendo incluso posiblemente la Avenida de España, pero calle San Pascual, calle Mayor, Calderón de la Barca, Loaces, ese eje, establecer una especie de servicio mancomunado de comercio a la ciudadanía para que el pequeño comercio, asociándose en ese órgano que se llama centro comercial urbano, puede hacer competencia a una gran superficie. ¿Por qué? Una gran superficie no es más que una empresa que monta un sucedáneo de ciudad, de paseo, de bulevar, de eje comercial, y tiene que inventarlo, hacerlo artificial. La superficie comercial trata de atraer al cliente ofreciéndole el aspecto de una ciudad con actividades de ocio. Nosotros ya la tenemos, la ciudad ya la tenemos. Tendremos que poner las actividades de ocio en la calle, tendremos que poner unos servicios a los clientes de forma mancomunada a través de un órgano gestor para que el cliente pueda pasear por todo un eje comercial donde disfrute de una amplia variedad de oferta comercial y ahí el órgano gestor tendrá que procurar que haya animación en la calle, que haya atracciones que la gente le haga motivarle a ir hacia esa zona. Y eso atraerá también la implantación de comercios atractivos, porque a veces nos quejamos de que están cerrando comercios, de que la oferta comercial es insuficiente. Si hacemos una oferta atractiva, también vendrán marcas comerciales que se instaurarán en nuestro eje comercial y harán más atractiva la visita de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, desde ese órgano gestor profesionalizado, porque todo esto tiene que ser profesional, aquí no vale que cada uno haga la guerra por su cuenta. Lo que apuesta el ayuntamiento es poner el dinero en la mesa, de hecho, va a poner 12.000 euros ya en la mesa para la constitución de un órgano gestor de este centro comercial urbano, que a su vez haga un estudio de viabilidad y ponga las condiciones para que esto empiece a andar. A partir de ahí, cuando ya haya un órgano profesional que marque las directrices, cuando haya un estudio de viabilidad que diga esto puede funcionar, la segunda parte tendrán que darlo. Los comerciantes tendrán que dar un paso al frente y decir, yo me apunto, yo quiero estar ahí. Y con esa pequeña aportación económica que tengan que hacer los comerciantes, tendrán garantizado unos servicios a su favor, pues seguros de responsabilidad más baratos, transporte de mercancías más económicos y más puntuales, servicio a domicilio al ciudadano, una serie de facilidades que ellos van a disfrutar como comerciantes y que pueden ofrecer a sus clientes. Y eso unido, como digo, a actividades de ocio y a una política de promoción comercial adecuada de la zona, podremos conseguir que el centro de Orihuela sea un referente comercial en toda la comarca y más allá si fuera posible. De todos modos, eso es algo que usted, bueno, pues lo está diciendo desde el sentimiento, desde el deseo, pero todavía es un germen, ¿no? Creo que está hablando de algo que todavía es muy primigenio, que Es aún le algo falta que mucho. en el papel ya está puesto y es algo que falta llevarlo a la práctica. Por eso decía que el ayuntamiento va a firmar un convenio
con la Cámara de Comercio y con el Consejo General de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana para poner 12.000 euros encima de la mesa y que ese órgano gestor profesional se constituya y empiece a funcionar ya y empiece a elaborar un estudio de viabilidad para decirle a los señores comerciantes, esto se puede hacer de esta manera y puede tener estos resultados, estas ventajas y estos inconvenientes, para que el comerciante de Orihuela pueda decir, oye, esta oferta es atractiva, esto nos puede hacer competitivos frente a las grandes superficies, esto puede hacer que la gente vuelva a venir a Orihuela a hacer sus compras, de Orihuela y de fuera de Orihuela, y consigamos volver a ser un referente en la comarca, como en su día lo fue Orihuela, y como tenemos que conseguir que vuelva a serlo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Son las armas con las que tiene que competir el comercio del casco urbano, sobre todo. Yo creo que otro tipo de atractivos que no te dan los centros comerciales ni otras ciudades, sobre todo la cercanía. Si, lo importante, yo pienso que es ya no que venga gente de fuera, que también, ¿no? Pero que la gente de Orihuela se Claro, quede. de tener que coger el coche y desplazarse a una gran superficie, si lo tienes a la puerta de tu casa, lo tienes a la vuelta de la esquina, lo tienes dando la vuelta a los puentes, vamos a disfrutar de un gran centro comercial urbano con una, insisto, deseamos que sea una gran oferta variada de productos Sí, comerciales, ahí porque habría hay que que incluir. atraer, hay que dar ventajas fiscales también a los Claro. comercios para que puedan instaurarse en nuestro Habría centro de la ciudad. que incluir también, ahora que tendremos el espacio gastronómico, la rama hostelera. Es decir, Es fundamental. que cualquier centro comercial que se preste lo que hace es La tener oferta de restauración es exactamente la fundamental. restauración y tener En ahí ese unir circuito, esfuerzos. en ese circuito la gente puede disfrutar tomándose un refresco, tomándose una copa, haciendo su cena, su comida y al mismo tiempo disfrutando de sus compras a una buena oferta comercial. Y como los bares y restaurantes bien nuevos, que también hay muchos nuevos, y también los de toda la vida, en fin, ahí sí que estas franquicias no pueden competir, me refiero a las de comida rápida, no pueden competir, que son las que habitualmente están en los centros comerciales, así es que hay que efectivamente En la ciudad buscar tenemos esa que oferta. cuidar y mimar la restauración tradicional de la ciudad. Pues Manuel Gallego, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Orihuela, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes. Nos quedamos también con esa primera noticia que nos ha dado, que para las próximas semanas, antes de Navidad, probablemente ya se instale los martes el mercado en las inmediaciones de la Ocarasa. Ahora no me diga que no, que me está Vamos a poniendo así cara. Ah, intentarlo bueno, con vamos a todas nuestras intentarlo. fuerzas. Me hace mucha ilusión. Bueno, pues van a intentar con todas sus fuerzas que ese Te mercado invitaremos esté ese día de la instalado. inauguración para que Nada. hagas un programa en directo desde el mercado. Vamos a hacer el programa allí, a ver si nos sale bueno como estos días y nada, disfrutaremos un poquito de esa movidilla, ¿no? También en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias, don Manuel. Gracias a vosotros. Enseguida vienen aquí nuestros amigos de la gastronomía y nos pondremos al tanto del buen llantar.